Bienvenidos a este, el mejor canal informativo Noticias al Día. Muchas gracias por estar acá. Los invito rápidamente a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora en Bolivia. Justicia boliviana pone fecha a los juicios contra Áñez y otros 9 implicados en el golpe de Estado. Recuerde dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo. De antemano, muchas gracias. La justicia boliviana emitirá el próximo miércoles el auto de apertura de juicio contra la expresidenta de facto, Jeanine Áñez, y otros 9 acusados por el golpe de Estado de 2019, reportó este domingo la prensa. Cumplido ese primer procedimiento, todo estará listo para el inicio del proceso oral público en un plazo de 45 días, añadió el viceministro de Justicia, Jaime Siles, en entrevista con el programa Síntesis de Radio Zebra. La resolución judicial se emitirá en ese lapso porque el martes se cumple el plazo para que los acusados presenten de manera formal sus pruebas de descargo en el llamado caso Golpe de Estado 2, precisó el funcionario. Siles recordó que el proceso contra Áñez responde a sus acciones como senadora previos a la sonada de 2019, por lo que los delitos tipificados son incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a las leyes. La Fiscalía y el Ministerio de Gobierno, agregó, presentaron la acusación y ya notificaron a los 10 involucrados, incluidos Áñez y varios comandantes y exmiembros de las Fuerzas Armadas y la Policía. El viceministro expresó su confianza de que el órgano judicial acelerará ahora el procedimiento jurídico para que en marzo, cuando más en abril, tengamos la primera sentencia por el caso Golpe de Estado 2. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones. Recuerde dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo. De antemano, muchas gracias. Esto es Noticias al Día. Pero ha sido responsable y compartida la alcaldía, los padres de familia, acompañado por las federaciones. Comentaban los padres de familia, desde las 5 de la mañana a fumigar cada mañana al colegio, cumpliendo con todas las normas de bioseguridad. Además de eso, alcohol gel, todo equipo no faltaba, aunque siempre cuesta educarlo. Me informaron ayer cuántos estudiantes han fallecido todo el año. Un estudiante estaba con problemas de desnutrición. ¿Quién sabe dio coronavirus a fallecer? Único sería. No está totalmente demostrado. Profesores, ¿cuántos? Tres. Cuatro, pero uno tampoco está demostrado. Cuatro máximo, pero tres demostrado. Hubo no es que no hubo problemas. Este control, este trabajo conjunto es importante. ¿Y por qué valoran los profesores, profesoras, inclusive, saludamos, felicitamos más bien por ese trabajo, porque casi está demostradísimo la mejor educación del año pasado ha sido el trópico de Chabamba, con esta participación de la sociedad civil? Hasta medio año seguían llegando transferencias. Yo solo sabía que era de los anteriores de Cochabamba, sino del interior del país. Pongo ejemplo, yo soy de Orinoca. Yo vivo en trópico. Mi hermano vive en Orinoca, por decir, y manda a su hijo al trópico. Todo porque, por la educación, porque la educación del trópico está mejor. Y nos reventó las aulas. Ya no hay espacios. También es una verdad, no, me dio vergonzoso, pero tengo que decirlo. Como se vinieron tantos alumnos del interior del país hasta de Argentina. En mi sindicato San Francisco, hay una chiquita de Argentina. Sus papás siguen en Argentina. Se lo mandaron. ¿Cuál es el problema que tenemos en este momento? Algunos han improvisado, los papás, mamás, profesores, dirigentes, están pasando clases en sedes sindicales, en algunas iglesias. No son muchas, ese es el problema que se tenía. Y pero también faltó ítems, como 300 ítems, según los consejo educativo, pero según el gobierno nacional, 280 ítems. Entregó algo, falta. Seguramente este año se va a resolver ese tema. Entonces, cuando trabaja conjuntamente, conversando mediante el diálogo, es posible superar temas educativos. ¿Por qué el año pasado hemos exigido?
quiero que sepan. Cuando estaba en Argentina me llamaron del altiplano boliviano que algunos padres de familia acordaron con los profesores y pasaban clases, aunque pagaban extra. Eran como escuelas clandestinas. Si no había, pues clase virtual, vía Zoom. Entonces han hecho todos los esfuerzos de cómo contratar profesores. Profesor que cagaban, pero pagaban. Y donde no querían, contrataron profesores. Eran prácticamente escuelas clandestinas. No son muchos, pero hubo. El papá, mamá, responsable del hijo y la hija. Entonces, habiendo profesores, cuidando la vida, cumpliendo con todas las normas de bioseguridad, ¿cómo no podíamos organizarnos? Nos hemos organizado y salió muy bien. Y por eso, el ampliado, debatimos, y ayer revisamos justamente municipio por municipio, inclusive por el colegio, a ver cómo este año sea mejor que el año pasado. Esa es nuestra meta. Y estamos movilizados, dirigentes, ¿no? Todos, y también quiero ir con tema de educación. Entonces, compañeros, valoramos, felicitamos ese trabajo conjunto, pero también los profesores, gracias a los profesores del Trópico Chabamba, se ha demostrado que ha sido mejor la educación. Yo me acuerdo del Ministerio de Educación lanzaron que va a ser otra vez clase virtual. Ahí sí, perdone, de sinceridad me enojé. No puede ser virtual. No puede ser igual que con gobierno de la Áñez, Víctor Hugo Cárdenas. ¿Cómo quedaron? Todavía no estamos reponiendo. A mí me están informando en algunos colegios, en los barrios, en las ciudades, el año pasado, no antes, el año pasado, deserción escolar en algunos colegios hasta 15, 30%. A mí se me quejaron algunos padres. Por decir yo, padre, a ver, con tres hijos. En la familia pues, hay un celular. Con eso se está pasando clases. Uno de los hijos. Yo decía, podríamos dotar celulares, no costaba nadie mucho plata dotar un celular y que todos estudien. Algunos abandonaron. Entonces, siento que hay que priorizar este año, hay que resolver el debate. Esperamos que este problema de coronavirus pueda pasar, bajar y cómo cumplir con temas de bioseguridad o normas de bioseguridad, que la educación sea primera en nuestra querida Bolivia. En algunos países no hubo clase virtual normal. Varios países, no sé cuántos países en el mundo se enfrentan a este tema. Entonces, compañeros, quería comentarlos. Segundo tema importante. Y las federaciones, evidentemente, tienen un problema, el precio de la coca. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.